Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos. El día de hoy estamos en esta hermosa sección conocida como Pateando en Napson. Espera, no estamos en Napson, estamos en Ciudad Obregón, así que es bienvenidos a Pateando en Napson. Hoy tenemos dos grandes invitados. De mi lado derecho tenemos a mi amigo Joel Aarón. Eso, qué guapo. Y del lado izquierdo tenemos a mi buen amigo Joel Adrián. ¡Hey! El día de hoy tenemos unos retos preparados para ustedes, espero que lo disfruten. Bienvenidos. El reto del día de hoy está patrocinado por nuestro amigo Joel Adrián, que a continuación les va a explicar en qué consiste este reto. Por favor, Adrián. Bien, amigos, la portería, como pueden ver, está dividida en tres cuadrantes. El primero, el segundo y el tercero. Cada uno de nosotros va a tener cinco tiros desde dos distancias diferentes. El jugador que logre introducir la pelota por cualquiera de los dos aros, sin tocar esa circunferencia, se va a llevar 10 puntos. Si el balón puede entrar por cualquiera de los cuadrantes laterales, son 5 puntos. Y si el balón derriba uno de los conos, van a ser 8 puntos. Al final, el jugador que consiga más puntos, pues evidentemente va a ser el ganador. Y el jugador que consiga menos puntos, va a ser sometido a un reto, un castigo, podemos decirlo así. Muy bien. Árbitro. 5. 5 puntos en el primer tiro. Y limpios, ¿no? Bonito. 5. 0. 0. 5. Seguro. Decidió asegurar sus 15 puntotes. Nunca nadie me va a dominar. 0. Y 0. Segundo tiro. 5 puntos. Dale, humíllalo. ¡No mames, cabrón! ¿No entró, güey? No, güey, no entró. La madre, me estuvo cerca. Diez dedos, ¿no? ¡Cero! 8. 8. Luz. 0, genial. 0, muy bien. ¡Va por el 10! ¡Ay, 0! Amarraste el segundo lugar, bien. Ok amigos, después de la primera parte del reto vamos de la siguiente forma. El señor Aarón en primer lugar con 15 puntos, señor Adrián en segundo lugar con 8 puntos y el mejor de este tridente, yo con 5 puntos de abajo para arriba, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente reto. Para el segundo reto van a ser los mismos tiros, pero van a contar el doble. Es decir, que nos quedamos en 20, 10 y 16. Let's go, girls. Primer tiro, 0. Quédate ya, güey, si quieres. 0. Uy, cabrón, pensé que le dabas al cono, güey. 0. Serás. Uy, cabrón, pensé que bajaba. Hombres fuertes de acción. 0. Asegurando. Cero, 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 mamoncita. Ese sí. En esta victoria va a poder quedar para ti, güey. No seas mamón, qué pendejo. Tengo 18, güey, con un Diego gano. Y va para ti. ¡Ay, no seas mamón! Después del segundo reto quedamos de la siguiente forma. En tercer lugar, en el último, en lo más abajo, abajo del estiércol, abajo de Oscar, el cazatiburones, está Joel Adrián con 18 puntos. Y empatados estamos el señor Aarón y un servidor con
25 puntos. Para desempatar, lo que vamos a hacer a continuación es 3 tiros Aarón, 3 tiros yo. El que haga más puntos desde la primera distancia, gana. Porque seré la luz que acasa, te ato. Lo va a meter desde la primera. Hágale pues, aquí apuntamos. ¡Cero! Eso está bien para mí, ¿no? ¡Uy, cabrón! Puede ser. ¿Cuánto sumará al final? ¿O seguirá en blanco? Asegura su madre. Estoy ansioso de veras. Esta victoria de Cami. Cántalo ya, está hecho, está hecho. No, hombre, no creo que... Ok, amigos, después de terminar con el reto de desempate, pues obviamente hay un claro ganador, que soy yo. Aarón en 3 tiros hizo 0 puntos. 0 puntos. Un servidor en 1 tiro hizo 5. Entonces ya con eso, pues lo humillé, pues lo oriné, lo defequé, básicamente. Quedan al pendiente, amigos. La próxima semana van a tener el video con el castigo del señor Adrián, ya que perdió el reto lastimosamente. Lo vamos a poner en fila y lo vamos a estar violando entre los dos. O no, o otra cosa, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber visto esto. Bye. No mames, güey. Güey, se borró el tiro, güey. Se borró todo, güey. A la verga.